Nos metemos en el partido entre UGA y Banco Nación por la quinta fecha de la División Elite Metropolitana. Allí estuvo Romy Casaubón para mostrarte cómo, de esta manera, Lautaro Fernández Camelli abría la cuenta 1-0 arriba Banco, que iba por más y que lo iba a conseguir. Carlesi con la pelota, el pase filtrado y la definición cruzada de Fernando Barrio Nuevo. Ganaba Banco Nación, ganaba el equipo de Ruiz Díaz 2-0, pero los de Fenelli descontarían a través de Santi Belián. Había un desvío, el número 4 que ponía las cosas 2-1, y en el complemento Javier Suárez iba a empatar el partido. Ahí está el festejo del número 7, la historia igualada 2-2, pero faltaba mucho todavía. UGA lo iba a dar vuelta en esta por intermedio de Tomás Caraguesian. El abrazo con Manukian y el festejo de UGA, que ganaba 3-2, pero atención con Banco Nación, porque iba a lograr revertir la historia. Primero lo empataba por intermedio de Pablito Diz, y luego el mismo Diz lo iba a dar vuelta, dos tantos seguidos del número 10, doblete para él, y Banco, que ganaba 4-3. El quinto llegaba desde los pies de Nico Acuña. La historia estaba 5-3. El 5-4 lo marcaría Iván Oskouchian, y finalmente quien pondría cifras definitivas iba a ser Cristian Carlesi. Ganó Banco Nación por 6-4.